¿Qué tal, Ciudad de Guadalajara? Estamos empezando este martes de Racanica Radio. Tenemos invitado de lujo y nuestro amigo Trino Sahagún de Virrey, cantante. ¿Cómo estás, Trino? Bien, Álvaro, gracias por la invitación. Es un placer poder platicar, aunque sea aquí, porque ya tenemos un rato que no tenemos rato que no echamos este convivio. Exacto, y siempre pues eso se disfruta mucho. Siempre lo disfrutamos. Echar acá la platiquita, el chismecito. Venga, ahorita vamos a empezar presentándonos con música. Esta es una de las canciones que más me gustan, no nomás en este año, en estos años, en mi vida. Que se llama Líquido, es Virrey. ¿Por qué Disidente? Te pedimos 5 canciones, aquí las tenemos enumeradas, la primera es Disidente. Sí, pues por 2 razones. Uno, porque fue la primera banda que me trajo, así que me impregnó de rock and roll en Guadalajara. Y 2, porque acabamos de hacer una gira con ellos, nos invitaron a abrirle toda su gira en casas. Hicimos como unas 8 fechas juntos. Y son unas bellezas de personas, son rockeros de corazón. Rockeros de corazón. Y eso se transmite, eso también es como se contagia y aprendí bastante tanto de todos ellos tienen algo que decirte y tienen una línea muy fuerte y por eso están donde están Disidente. Venga, entonces esto es Disidente, la canción es Bulldozer. Vamos a escuchar otra de las bandas que nos trajiste, Laboratorios Moreno, que por ahí estuvieron ganando en los premios Minerva, por ahí estuvieron, están ahí como trabajando, destacándose, produciendo allá con William, ¿no? Ajá. ¿Por qué Laboratorios Moreno? Pues yo creo que hablando de rock and roll es esta banda, es esta nueva generación que viene fuerte, que lo hacen muy bien, que lo hacen, son muy, muy meticulosos y aparte pues son grandes amigos, estuvimos tocando juntos en la presentación del disco pasado de Virrey y ahí se creó una gran amistad, los queremos, los admiramos. Y pues escuchen esta gran banda, seguramente dentro de poco van a estar dando mucho de qué hablar. Van a estar dando ahí con beat bailable y buena música. Sí, claro. Vamos a escuchar entonces a Laboratorios Moreno. Vamos a escuchar a Los Garigoles. ¿Cuál escogiste de Los Garigoles? Cavernícola. Cavernícola, ¿por qué Los Garigoles? Pues porque es otra de esas, ahí sí son leyendas, para mí son, los admiro bastante y a Jovito yo lo amo. Qué talentazo el del Jovo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar entonces a Los Garigoles, regresamos aquí en Canica Radio. Y bueno, vamos a escuchar algo del monstruo musical José Macario. Ah, claro. Con Cianya Santillanes, hija del Tibu, también tremendo talento. Sí. ¿Por qué José Macario? Digo, yo sé por qué, pero ¿por qué José Macario? Bueno, José es el mejor guitarrista que está dando este país actualmente. Productor contemporáneo. Productor, músico, amigo. Él es de Ocotlán también, como yo. Entonces, nos conocemos desde bien chavitos. Y su carrera ha crecido, yo creo que cosa que toca Macario actualmente, cosa que es una bomba. Entonces, escuchen esto, que de hecho, también aquí se pone esta rola porque también es una canción de Belanova. Entonces aquí ya tenemos como varias generaciones, sean ya José Macario, Belanova, y les quedó que genial. Es una locura. Escuchen. Hoy vi las reacciones de Belanova ante el video. Buenísimo. No, escuchen esta locura y les va a encantar. Vamos a escuchar entonces Cianya Santillán, José Macario. Regresamos ya casi para despedirnos de Trino. Querido Trino y admirado Trino, un placer haberte tenido aquí. Hombre, gracias. Vienen más cosas. Nos vemos el 20 de julio por favor. El C3 con la Asamblea Primera, Ray Coyote, Vaquero Negro y Virrey Music. Nos quedamos con algo de Rey Coyote y Vaquero Negro. Uh-huh. ¿Cuántos dedos ves? Muchas gracias, hermano. Gracias a ti y pues un abrazo a todos.